remonta al génesis de nuestra civilización, al legado cultural dejado por civilizaciones antiguas como China, Mongolia, Egipto, Grecia y Roma. La palabra circo procede del latín circus, designada en el escenario romano, donde se presentaban batallas y actos que se pueden ver en función hoy día. El circo se engalana de payasos, juglares, magos, malabaristas y, sobre todo, con transformistas que exponen los sentimientos humanos al entretenimiento del público. En Alemania, en el siglo XVIII, el circo surgió. En Francia, en el siglo XIX, el circo de Fea. Actualmente en Canadá, el Cirque du Soleil. Y esta noche en Puerto Rico, les doy la más cordial bienvenida a Circus Extravaganza. Con el propósito de convertirme en la próxima embajadora de este escenario y para que el jurado calificador emita su juicio valorativo, yo soy la candidata número 3 y mi nombre lo es Naima John Knighty.